Buenas tardes, que la paz de Cristo reine en tu corazón nuevamente, como todos los días, sábado de 14 a 16 horas, este es el programa Dios te está llamando, aquí por la Rema FM 94.9. Dios te bendiga grandemente, estoy saludando a mi amada esposa, a mis hijas, ahí generalmente no le voy a estar nombrando a cada una, por ahí me olvido. Que el Señor le bendiga grandemente, estoy saludando allí al cuarto vasquito, estoy saludando a toda la amada audiencia, estoy saludando a todos aquellos que nos están viendo, están presenciando ahí el programa a través del Facebook. Dios los bendiga grandemente en este día, así que gracias al Señor, que el Señor me permite en este día de poder estar nuevamente aquí en la radio. Así que el Señor colme de bendiciones, la gracia, el poder y la bendición de este Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. Ora al Señor para dar comienzo a este programa en este día. Padre, te doy gracias y lo hago en el nombre precioso, maravilloso y glorioso de Jesús. Señor, me encomiendo en tus manos en esta hora, Dios mío, dándote gracias por esta oportunidad, dándote gracias por la vida, por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el pan de cada día, gracias por mi familia, gracias Señor Dios mío, por todo Señor Dios mío, lo que tú haces cada día por nuestra vida. Señor, te estoy agradecido, todo te lo debemos a ti, mi Dios, te rogamos tu bendición sobre cada uno de los oyentes, Señor, que están sintonizando la radio, Señor, Rema FM 94.9, Señor, que la bendición tuya, Señor, descienda sobre sus vidas, Señor, cualquiera fuere su necesidad, su problema, su preocupación, lo que esté atravesando, lo que esté viviendo, lo que esté enfrentando, Dios mío, que allí sea tu mano poderosa sobre ellos, Señor, mi Dios, ayudándole, Señor, para que pueda, Señor, hallar favor delante de tu presencia, Señor, Dios mío, te ruego y te pido en esta hora, en estas dos horas, Señor, que voy a estar acá haciendo este programa, Dios mío, que la bendición tuya, Señor, comience a manifestarse de una manera especial, Señor, bendice las alabanzas, Señor, mi Dios, que a través de ella también pueda transmitir un mensaje a cada uno de los corazones, Señor, ayúdanos, Señor, Padre amado, bendito Dios, cada día a poder servirte, Señor, como corresponde, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús me encomiendo en tus manos, Señor, encomiendo en tus manos, Señor, este programa y también, Señor, mi Dios, esta radio, Señor, mi Dios, a mi hermano Facundo, Señor, Padre amado, el operador, Señor Dios Santo, bendice su vida, bendice y prospera esta radio, Señor mi Dios, que tenga largo alcance, Señor mi Dios, que pueda llegar hasta allá, Señor Dios mío, hasta donde nosotros no podemos llegar personalmente, Dios mío. Señor, te doy gracias en esta hora, me encomiendo en tus manos y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Señor los bendiga grandemente en este día, así que arrancamos en este día. Te recuerdo que estoy todos los días sábado con la ayuda del Señor de 14 a 16 horas con este programa que se ha dado a llamar Dios te está llamando. Así que arrancamos con la primera alabanza ahí cristiana a través de Raúl Ramírez allí para mi amada esposa dedicada en este día. Y luego continuamos ahí con esa alabanza que deleita al alma en el nombre de Jesús en ese día sábado. Dios te bendiga grandemente. Amén. Aquel control que había, el mundo con sus locuras no se puede detener y gira. No entiendo tanta violencia y aquellos pobres por qué tanta indiferencia. Qué triste son las noticias en los niños son las caricias. Hay gente que ya no escucha
pues su prisa por pensar es mucha, es dura, la vida es cierto, pero sufren más algunos muertos. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios así, siempre caminada, en muchas miradas y del alma de Dios ahí me quiero mirar. Y vicios han hecho del mundo el paraíso, al ritmo de lo prohibido va muriendo el que se vio vencido. ¡Manos arriba! ¡Cumbia vive! Despacito, despacito, con mi ritmo así se baila con un paso.
paso para adelante y otro paso para atrás. Y despacito, despacito con mi ritmo así se baila. Con un paso para adelante y otro paso para atrás. Y a mover con las manos bien arriba. Palmas, palmas. Y ahora todos juntos. Dale que dice mueva, mueva. Dale otra vuelta que da para empezar. Hay que tener metas, dijo Juan Andrés. Y me contó esto. Llama y me voy yo también.
dale más potencia, pibito, que hay fiesta otra vez. No pare la cumbia esta vez y déjala sonar, que toda la vacancia se vino así para bailar. ¿Qué quiere más parar este pueblo poder? Es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra vez. Este pibero poder es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra llama y me voy yo también. Dale más potencia, pibito, que hay fiesta otra vez. No pares la cumbia esta vez y déjala sonar, que toda la vacancia se vino así para bailar. ¿Qué quiere pa' parar este pleno poder? Es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra vez. ¿Qué quiere pa' parar este pleno poder? Que no podés, es un negro cumbiero que puso su cumbia y hay fiesta otra vez. Quiero pensar.
ahí estamos entonces con tres temas ahí de Kabuki más Villín. Y anteriormente era Raúl Ramírez ahí dedicado para mi amada esposa. Así también, gracias al Señor, ahí están buscando la emisora ahí, Cuarto Vasquito, así que Señor les bendiga a todos, a cada uno de los integrantes ahí, los trabajadores que ahí quizás ahí ya han comenzado a trabajar en esta semana, que el Señor bendiga sus vidas, así que todo, pero todo lo mejor. Así que aquellos que están sintonizando la Rema FM 94.9, también bendiciones para su vida. A aquellos que están conectados a través del Facebook también y están viendo el programa, muchas, pero muchísimas bendiciones para su vida, para su hogar, para su familia, para su matrimonio, para sus seres queridos, para su ministerio. Dios les bendiga grandemente en este día. Así que gracias al Señor. Ahí el día de ayer era el cumpleaños de mi hija Tati. Ahí también ahí se ha comunicado a través de un mensaje también. Pide el tema del profeta Natán, Paloco se llama, Paloco, así que vamos a estar complaciendo su pedido, así que también muchas bendiciones ahí para su vida. Así que cada uno de aquellos que están sintonizando la Rema FM 94.9. Así también la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando aquí a la radio es 11-37-78-1809. 11-37-78-1809 para que te puedas estar comunicando haciendo tu pedido de alabanza o tu pedido de oración también. Quizá esté conectado algún cristiano que está pasando momentos difíciles y no cristiano también. Gloria sea el nombre del Señor, que el Señor bendiga. Dios hace milagros, Dios hace cosas grandes y por más que quizás no lo querramos aceptar, necesitamos urgentemente este Dios maravilloso. Así que vamos con ese pedido de mi hija Tati que ha pedido al profeta Natán Paloco. Y luego continuamos con este programa que se ha dado a llamar Dios te está llamando. Muchacho, te estoy hablando que ahí en la iglesia. No, pero ya, muchacho. Hay un tipo que una vez agarró el pastor y le dio. Ándeme con Grego, soy paloco. Ándeme con Grego, soy paloco. Soy paloco, yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco, yo sé que tú no me crees. La hermana Marta es mi compañera, tiene en la iglesia una vida entera. Y no es pa' que tú me la critiques, pero con ella pasa algo, quiero que alguien me lo explique. Si hay una parrilla de ella está ahí, si hay un compartir, ella está ahí. Pero si anuncian un ayuno en la iglesia, parece que le dan de si ella no pasa por ahí. Allá tanto loco, 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 yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. Pastor, yo estoy llena de gozo, el mensaje estuvo poderoso. Dios sigue haciendo milagros, Él es milagroso, asombroso, poderoso. El pastor se llenó de alegría, le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo y desde que usted comenzó a predicar me quedé dormida. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. ¿Dónde me congrego? Soy paloco. Yo sé que tú no me crees. No malinterprete esta canción, yo solo quiero que sea de bendición. En la iglesia no hay gente perfecta, sino gente imperfecta buscando perfección. A mí los panas me daban bolos, porque no fumo juca ni ron tampoco. Pero en los bolsillos tengo la paca sin resaca, yo estoy mejor si no me equivoco. Mira, esto es algo elemental, la iglesia no es un museo, es un hospital, donde van los que están enfermos, que necesitan sanidad física y espiritual. Por eso siento iglesia tanto loco,
Esta canción sirve de testimonio. Y vamos a darle la gloria a Dios, porque en el cielo es que está nuestro manicomio. Y dice: ¿dónde me congrego? Eso es pa' loco. ¿Dónde me congrego? Eso es pa' loco. ¿Dónde me congrego? Eso es pa' loco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco. ¿Dónde me congrego? Eso es pa' loco. ¿Dónde me congrego? Eso es pa' loco. ¿Dónde me congrego? Eso es pa' loco. Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un. De aquí para adelante me dicen el loco. Natán el profeta, en GP de Soul, la sierra. Está loco, está loco, está loco. ¿Tú estás loco? Let's go. Estamos locos. Por el hombre al enviar a Jesucristo a morir por mí en la cruz, siendo su hijo el Señor no lo negó. Y aunque jamás yo merecí que se apiadara de mi alma el Señor, pero su amor que es tan grande no miró mi condición y con la sangre de su hijo me limpió. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí. Tu amor y compasión tuvo por mí, tuvo por ti nuestro Señor. Solo nos resta agradecerle lo que hizo por amor, siendo obediente a su palabra y serle fiel. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí. Amor, 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 amor de Dios, que con palabras no se puede describir. Amor, amor, amor de Dios, que se hizo carne en Jesús por ti y por mí.
sientas temor, si necesitas amor, Él está aquí. Ven, cuéntale lo que a ti te sucedió, porque no tienes valor para vivir. Recordarás y mirarás si has caído, si te sientes vencido, te ayudará. Él es Jesús, te tomará de su mano, con su luz te alumbrará. Y cuando Él me miró, toda mi vida fue una nueva canción, una nueva canción. Me trajo felicidad, Jesús llenó mi vida de paz, llenó mi vida de paz. Entonces yo comprendí, comprendí que de verdad Dios puede al hombre cambiar, puede al hombre cambiar. Si supieras que Él te ama, dale una oportunidad. Acércate y ya no sientas temor, si necesitas amor, Él está aquí. Ven, cuéntale lo que a ti te sucedió, porque no tienes valor para vivir. Recordarás y mirarás si has caído, si te sientes vencido, te ayudará. Él es Jesús, te tomará de su mano, con su luz te alumbrará. Y cuando Él me miró, toda mi vida fue una nueva canción, una nueva canción. Me trajo felicidad, Jesús llenó mi vida de paz, llenó mi vida de paz. Entonces yo comprendí, comprendí que de verdad Dios puede al hombre cambiar, puede al hombre cambiar. Si supieras que Él te ama, dale una oportunidad. Una nueva canción. Me trajo felicidad, Jesús llenó mi vida de paz, llenó mi vida de paz. Entonces yo comprendí, comprendí que de verdad Dios puede al hombre cambiar, puede al hombre cambiar. Si supieras que Él te ama, dale una oportunidad. Cuando Él me miró, toda mi vida fue una nueva canción, una nueva canción. Me trajo felicidad, Jesús llenó mi vida de paz, llenó mi vida de paz. Entonces yo comprendí, comprendí que de verdad Dios puede al hombre cambiar, puede al hombre cambiar. Si supieras que Él te ama, dale una oportunidad, dale una oportunidad. Una vez más lo voy a intentar, por teléfono te voy a llamar, por favor atiéndeme. Hoy tu voz quiero escuchar y en esta canción te voy a expresar todo el amor que siento por ti, Señor. Suena y suena lo más alto que puedas, vuela y vuela hacia las estrellas, a larga distancia, ¿dónde está mi Dios? Devuélveme las ganas de vivir, sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor, y el teléfono que suena es mi oración. Y el teléfono que suena es mi oración.
que voy a esperar. Pacientemente esperaré en Jehová y ese teléfono lo atenderá. Suena y suena lo más alto que puedas. Vuela y vuela hacia las estrellas, a larga distancia, ¿dónde está mi Dios? Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor, y el teléfono que suena es mi oración. Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor, y el teléfono que suena es mi oración. Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor, y el teléfono que suena es mi oración. Y el teléfono que suena es mi oración. Atiéndelo, Señor. Y el teléfono que suena es mi oración. Hola Jesús, ¿cómo andas? ¿Oíste otra vez? Y ahí estamos entonces disfrutando de la alabanza, música para el alma, a través de Juan José, el teléfono de Dios. Así que para todos los cuarteteros, para todo que le encanta el cuarteto, bueno, en versión cristiana, gloria sea el nombre del Señor. Así que el Señor le bendiga. Así estamos saludando también ahí nuevamente, Cuarto Vasquito, Dios le bendiga. Ahí está enviando su saludo, don Oscar, que el Señor le bendiga a todos, a cada uno de los integrantes, a cada uno de los trabajadores, a cada uno de aquellos que le ha costado quizás un poquito de poder volver ahí de las vacaciones, ahí, bueno, cuesta arrancar, pero bueno, nuevamente ahí trabajando, poniéndole toda la buena onda, ahí sintonizando mayormente la Rema FM 94.9, y a todos los que están viéndonos a través de el Facebook, el Señor bendiga y prospere sus vidas en grande manera. Ahí gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Estamos también complaciendo el pedido de mi hija Tati. Ahí con el profeta Natán también, creo que ya lo había mencionado, allí, gloria sea el nombre del Señor, Paloco. Y me llegó otro mensajito ahí de mi hija Mili también, que pide Dios te bendiga, de Sergio Rodríguez. De Sergio Rodríguez, Dios te bendiga. Ahí dedicado para mi hija Tati, por motivo de su cumpleaños del día de ayer. Ahí estábamos gustando unos ricos canelones que estaban ahí haciendo, ahí mi amada esposa. Ahí estaban poniéndole toda, pero toda la fuerza, toda la bendición. Así que el Señor bendiga en este día. Así que cumpla muy, pero muy feliz. Gracias al Señor por estos años que el Señor le está dando. Así que Dios le bendiga a través de Sergio Rodríguez. Ahí, gloria sea el nombre del Señor. Bueno, es la primera vez que escucho, no sé si será ese, vale. Ahí saltó, pero vamos con ese. Dios te bendiga, gloria sea el nombre del Señor, de Sergio Rodríguez.
Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, oh. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Dios te regale vida. Para agradecer contigo a Dios la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad. Por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Que en este día especial para ti, que Dios te colme de bendiciones, que cumplas muchos años más. Felicidades para ti. Te queremos. Y Valentina Castillo, mis angelitos.
soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver, algo le resulta familiar. Hey, soy José. Aquí somos hermanos en el nombre del Padre. Pero al no dramatizar, esto no es casualidad. Aquí hay una voluntad, será la divina. ¡Hey! Soy José. Sostiene el que me levanta, el que me...
me sostendrán y me dan seguridad. Los pelos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Pierdes el control. Pase lo que pase, Dios siempre tiene el control. Y guardar es mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Thank you.
gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al único y sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ahí estamos, entonces continuamos con este programa. Dios te está llamando todos los días, sábados de 14 a 16 horas, aquí por la Rema FM 94.9. Ahí la dedicatoria para mi hija Tati, de parte de mi hija Mili. Dios te bendiga, de Sergio Rodríguez. Seguidamente ahí con Cuerdas de Amor, ahí a través de Precio de Sangre. Solicitado ahí por mi hija Marisol también, ya hemos complacido ahí. Y también ahí dedicado también por motivo del cumpleaños del día de ayer de mi hija Tati. También dos chamamés de Pastor Luna ahí, que le dedica mi amada esposa. Así que vamos por muchos años más. Así que bendiciones sobre tu vida, Tati, te queremos un montón. Que el Señor te bendiga grandemente. Dios bendiga tu vida y que te encamine cada día más. Que el Señor bendiga. Así que continuamos con este programa. Dios te está llamando. Reitero, estoy todos los días sábado con la ayuda del Señor de 14 a 16 horas. Por esta emisora, la Rema FM 94.9. Ahí desde allí el barrio San José de Temperley, provincia de Buenos Aires. Así que el Señor bendiga en este día, que el Señor bendiga a todo, a la amada audiencia. Dios bendiga a todos aquellos que están presenciando cada uno de los programas a través del Facebook. Que el Señor les bendiga desde el otro lado, de otro lugar, de otra provincia, donde se encuentre. Ahí que el Señor le pueda estar bendiciendo, fortaleciendo. Vamos, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de volverse a Dios, es el tiempo de entregar todo a este Dios maravilloso. Vamos, y si todavía no has aceptado al Señor, vamos, gloria sea el nombre del Señor. Dios no necesita excelencia de palabra, excelencia de oración, sino simplemente un corazón humillado, un corazón sincero. Palabra sincera, pero que nazcan del corazón, de lo más profundo del corazón. Y decirle ahí donde te encuentras, donde esté pasando quizás una situación difícil. Hoy que hay tantísimas enfermedades, muchas veces quizás ahí te han detectado una enfermedad que quizás te digan no hay cura, no tienes esperanza, quizás te dieron quizás un tiempo de vida. Vamos, en Cristo Jesús hay esperanza.
Allí la palabra de Dios dice, allí por el Proverbio capítulo 16, versículo 1, dice que allí muchas son la disposición del corazón del hombre, pero la respuesta de la lengua es de Jehová, es de Dios. Así que la última palabra la tiene Dios, la tiene Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la ciencia médica muchas veces dice solamente un milagro de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, porque ellos quizás ponen todo su esfuerzo, su conocimiento, gloria sea el nombre del Señor, y muchas veces quizás eso no basta. Entonces dicen solamente podemos esperar un milagro de Dios, y vamos, cuando no hay esperanza en el hombre, en la mujer, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, la esperanza comienza en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el Señor te bendiga grandemente en este día, así que gracias al Señor. Ya hemos pasado la primera horita de este programa dando gracias al Señor. Queremos hacer algo diferente, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Así que quizás allí, lo ven medio extraño mucho, gloria sea el nombre del Señor. Y hasta mucho quizás allí, gracias al Señor, ahí en la cuadra también de donde trabaja mi hijo Jesús Emanuel. También panadería y confitería La Princesa también dice que ahí enganchó el programa a través de YouTube, ahí la grabación de los videos, ahí del programa. Gracias al Señor, que el Señor bendiga grandemente, gloria sea el nombre del Señor en este día. Así que gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Aquí me está alcanzando el operador, allí dice a Yelén y su hermana Jonara, ahí están viendo a través del Facebook, ahí están sintonizando la Rema FM 94.9. Así que el Señor bendiga grandemente, gloria sea el Señor, a todos aquellos. Bueno, hemos comenzado, gracias al Señor, no hace mucho, pero gracias al Señor estamos tratando de hacer algo distinto, gloria sea el nombre del Señor. Quizás para muchos de aquellos que sostienen quizás allí la vieja costumbre, allí, gloria sea el nombre del Señor. No me aparto de eso, no estoy en contra, gloria sea, no estoy para combatir ni tampoco para allí para tratar de causar división y tampoco pleito, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que el Señor le bendiga. Es mi gusto, es mi manera, es mi deseo, gloria sea el nombre del Señor. Aunque quizás para muchos, gloria sea el nombre del Señor. Bueno, la música no da, la música no es de Dios. Podemos poner muchas cosas, gloria sea el nombre del Señor. Pero es el gusto personal, el gusto personal mío. Así que el Señor bendiga, no solamente a través de una prédica, no solamente a través de un mensaje. Es lo que creo yo, es lo que sostengo yo. Que Dios muchas veces se comunica allí al corazón del hombre y de la mujer. Muchas veces a través de la letra, a través de una alabanza, gloria sea el nombre del Señor. Dios allí trata allí de llegar allí al ser humano, gloria sea. No importa la religión, gloria sea. Porque no venimos a predicar una religión ni en contra de la religión, gloria sea el nombre del Señor, sino solamente a exponer aquello precioso, aquello maravilloso, a decirle de dónde este Dios maravilloso nos ha sacado, gloria sea el nombre del Señor, lo que ha hecho en nuestra vida. A mí me ha salvado la vida, gloria sea el nombre del Señor, cuando apenas tenía 21 años, ahí, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, tuve mi primera experiencia con este Dios maravilloso. Dios me salvó, gloria sea el nombre del Señor, de morir ahogado allí en el lugar del Chaco, allí por 1981, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, varios años atrás ya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y bueno, gracias al Señor, Él me ha sacado allí del vicio del alcohol, del vicio del cigarrillo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y gracias al Señor, mire, todo lo que podamos hacer nosotros y esté a nuestro alcance, va a ser poco, va a ser muy poco para poder allí agradecerle a este Dios grande, a este Dios maravilloso. Así que el Señor bendiga, contento con la vida que podemos tener, gloria sea el nombre del Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Si quizás, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya,
allí nos ven como algo diferente, nos ven quizás como algo equivocado, nos ven como algo errado, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero no todo cabemos en la misma bolsa, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque hoy quizás, bueno, el Evangelio está muy mal mirado, muy criticado, y quizás allí, por eso hay tanta dureza, tanto rechazo, gloria sea el nombre del Señor, de parte de la gente, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero yo siempre sostengo y digo que allí el Evangelio es bueno, siempre y cuando nosotros allí lo practiquemos como corresponde. Pero no obstante, también hay personas que se quieren valer, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, haciendo negocio, explotando, extorsionando, queriendo vivir, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero bueno, eso Dios se va a encargar, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. La palabra de Dios dice, ¿de qué le vale al hombre de que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre allí por el rescate de su alma? Gloria sea el nombre del Señor. Solamente Cristo Jesús derramó su preciosa, inocente y poderosa sangre allí por el pecador, y todo aquel que le acepte, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, va a quedar libre, perdonado de sus pecados. Así que el Señor te bendiga en este día. Así que continuamos con este programa. Gloria sea el nombre del Señor. Somos un pueblo, Señor y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos espera. Y ahí me está pidiendo ahí a precio de sangre, ahí nuevamente reiterar este tema, a precio de sangre, ahí con lazos de amor, ahí para Ayelén y su hermana Yonara, ahí se lo dedica el operador, así que el Señor le bendiga, nuestro hermano Facundo, ahí le dedica a precio de sangre nuevamente que recién estábamos pasando.
mañana de gracias se recibe. Quiero conocerte, Jesús. Y ahí estamos entonces en la dedicación ahí de parte de Facundo. Ahí, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yeshua, ahí a precio de sangre. A precio de sangre, Yeshua. Ahí, gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga en este día. Ahí vamos a continuar con este programa. Dios te está llamando todos los días, sábados de 14 a 16 horas. Por supuesto, aquí en la Rema FM 94.9, la emisora ahí que desea de bendecir tu vida, la que llega donde nosotros no podemos llegar. Así que el Señor bendiga y fortalezca tu vida, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón. Que el Señor bendiga en este día. Así que vamos, continuamos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Un par de alabanzas más ahí de Juan José. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Allí. Y luego vamos a estar compartiendo algo de la palabra del Señor. Porque se nos va el tiempo. El tiempo corre veloz.
este amor es para siempre, es puro de verdad. Y si me marcho lejos, conmigo tú vendrás. Te regalo hoy mi alma, solo a ti te pertenece. Y si vivo es por ti, y si muero para ti. Con tu amor hoy lo tengo todo. Me has flechado el corazón, cautivando mi vida. Con tu amor hoy lo tengo todo. Soy el hombre más rico que hay, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Esas palmas para Cristo. Con Cristo lo tenemos todo. Eso. Con tu amor hoy lo tengo todo. Me has flechado el corazón, cautivando mi vida. Con tu amor hoy lo tengo. Soy el hombre más rico que hay, si te tengo a ti. Soy el hombre más rico que hay, si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Si te tengo a ti. En esta reunión está la bendición. En esta reunión está el poder de Dios. En esta reunión está la bendición. Todo el pueblo está contento. Todo el pueblo está feliz. Todo el pueblo está contento. Todo el pueblo está feliz. Porque quieren recibir el fuego celestial. Porque quieren recibir el fuego celestial. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. En esta reunión está el poder de Dios. En esta reunión está la bendición. En esta reunión está el poder de Dios. En esta reunión está la bendición. Todo el pueblo está contento. Todo el pueblo está feliz. Todo el pueblo está contento. Todo el pueblo está feliz. Porque quieren recibir el fuego celestial. Porque quieren recibir el fuego celestial. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. We'll be right back.
En esta reunión está la bendición. En esta reunión está el poder de Dios. En esta reunión está la bendición. Todo el pueblo está contento. Todo el pueblo está feliz. ¿Por qué será? Todo el pueblo está contento. ¿Por qué? Todo el pueblo está feliz. Porque quieren recibir el fuego celestial. Porque quieren recibir el fuego celestial. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Fuego que te quema, hermano. Fuego que te abraza. Y quiero que me queme como aquella zarza. Como aquella zarza. Como aquella zarza. Thank you.
Pero si elige camino angosto, ahí está Cristo para ayudar. Ese camino que lleva vida, vida eterna para morar. Pero si elige camino angosto, ahí está Cristo para ayudar. Ese camino que lleva vida, vida eterna para morar. Ese camino que lleva vida, vida eterna para morar. Ahí teníamos la última dedicatoria ahí en esta alabanza en guaraní de música para polka paraguaya, mejor para ser más exacto. Ahí, gloria sea nombre Señor, aleluya. Que era dedicado para allí los compañeros de trabajo que le dedica mi hijo Gabriel. Así que muchísimas gracias. Ahí recibí el mensaje ahí de Don Oscar, creo que gracias al Señor. Bueno, le encantó ahí, gloria sea nombre Señor. Así que Dios le bendiga. Sí. Estamos aquí para lo pedí y lo tenés. Gloria a Dios. Lástima que se nos está yendo el tiempo, así que tengo que más adelante, bueno, en los siguientes programas, gloria sea nombre Señor, vamos a estar en una variedad de alabanza en todos los ritmos: chamamé, polka, cuarteto, cumbia villera, de todo, gloria sea nombre Señor, reggaetón. Hip hop, de todo, bueno, le mandamos todo ahí, gloria sea nombre Señor. Así que Señor le bendiga. Bueno, se me va el tiempito, así que después tengo que terminar el horario porque viene otro programa a las 5 de la tarde. Así que Dios bendiga grandemente, así que Dios bendiga a todos aquellos que se han comunicado y a todos aquellos que están allí. Ahí tenemos un llamadito. Es de la empresa. Ahí está. Menos mal que no debemos nada. Ahí estamos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a estar buscando libro de los hechos. Libro de los hechos. Ojalá seamos insistentes así también para las cosas de Dios. Gloria al Señor. Así vamos a estar buscando el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura en estos minutitos que nos restan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así de esta manera la palabra de Dios. Y Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro,
con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta ahí, pues se me va el tiempito. Gloria sea el nombre del Señor. Qué tremendo lo que se está viviendo hoy a nuestro alrededor, con nuestra humanidad. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. En donde hay tanta, pero tanta religiones, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Antiguamente, así como enseña y como dice la palabra de Dios, allí le era impedimento si tenía alguna enfermedad, si tenía algún problema, aunque sea de nacimiento, como esta persona no podía entrar, no podía participar, no podía estar libre allí dentro del templo, alabar a Dios, adorar a Dios, dar gracias a Dios, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero dice que cada día este hombre, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, era traído porque necesitaba ayuda, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, para trasladarse, lo traían y se sentaba ahí a la puerta, allí de la hermosa, dice la Biblia, la palabra de Dios, aleluya, y dice que pedía limosna de aquellos que entraban al templo. Y sabemos que aquellos que entraban al templo, gloria sea el nombre del Señor, supuestamente eran religiosos, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero aquel día era un día especial, un día, no un día cualquiera, no era, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, un día allí que quizá, gloria sea el nombre del Señor, que se volvía a repetir, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, si no, iba a ser un día diferente. ¿Diferente por qué? Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Porque allí la religión no te salva, la religión no te sana, la religión, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, muchas veces te aparta, la religión muchas veces allí te acosa, muchas veces allí te señala, muchas veces te lastima, la religión muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, allí te pone tantas, pero tantas trabas para que llegues a Dios, para que adores a Dios, para que des gracia al Dios maravilloso, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y quizás la persona allí tenía ese defecto, tenía ese problema, gloria sea el nombre del Señor, que era cojo de nacimiento, gloria sea el nombre del Señor. Pero yo creo que allí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, dentro de ese templo, gloria sea el nombre del Señor, quizás la persona estaba bien de salud, quizás estaba entero, gloria sea el nombre del Señor, quizás allí no había defecto, gloria sea el nombre del Señor, físico, allí en su vida, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, allí en su cuerpo, pero allí, gloria sea el nombre del Señor, espiritualmente, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que es mucho lamentable muchas veces, como se está viviendo hoy en día, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que hay mucha hipocresía, hay muchos que aparentan, gloria sea el nombre del Señor. Si usted pregunta, quizás, y no por ofender a nadie, gloria sea el nombre del Señor, todos somos guardadores de la sana doctrina, pero sabe, gloria sea el nombre del Señor, que muchas veces quizás allí hay quizás allí envidia, hay quizás interés, hay quizás allí, gloria sea el nombre del Señor, tantas cosas que dañan allí interiormente nuestra vida, y que allí, gloria sea el nombre del Señor, corta esa relación con Dios, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero continuamos, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, con este varón.
Mire, todo el tiempo que estuvo así de esa manera, gloria sea el nombre del Señor, y quizás ya entró en un acostumbramiento, quizás, gloria sea el nombre del Señor, porque la persona muchas veces de vivir de esa manera, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, es como que ya se acostumbra, es como que ya está allí, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, está como... se adapta ya a esa manera, a esa forma, a esa vida, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y él estaba, era conducido, era traído, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, todos los días para que pidiese limosna. Pero él quizás allí en su mente, quizás, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, creía que iba a ser un día más. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, y que él iba a hacer lo mismo que hacía todos los días, pero ese día, gloria sea el nombre del Señor, era un día que iba a marcar su vida, como quizás hoy en esta tarde, en este día sábado, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Dios puede marcar tu vida, Dios puede marcar tu historia, Dios puede cambiar, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Cuánto que quizás te señalaron, cuánto quizás allí, gloria sea el nombre del Señor, te acusaron, cuánto quizás te condenaron, gloria sea el nombre del Señor, cuánto quizás allí se alejaron de ti, gloria sea el nombre del Señor, por esa enfermedad, por ese problema, o por esa vida que estás llevando, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque el ser humano muchas veces no tiene compasión, no tiene misericordia, gloria sea el nombre del Señor, y muchas veces si te hacen un favor es por un interés, gloria sea el nombre del Señor, te doy algo pero después te saco por el otro lado, gloria sea el nombre del Señor. Pero sabes una cosa, que aquellos varones que subían en aquel día, en aquella tarde, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, eran unos siervos de Dios, era Pedro y Juan, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que tenían un mismo sentir, que estaban en comunión, gloria sea el nombre del Señor, que subían al templo llamado La Hermosa, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, ¿a qué? A orar, gloria sea el nombre del Señor, era la hora de la oración, las 3 de la tarde, gloria sea el nombre del Señor, y recuerda, y nos remontamos allí, gloria sea el nombre del Señor, por el libro allí de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y sabe una cosa, gloria sea el nombre del Señor, que los judíos antiguamente oraban 3 veces al día, que era a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. En esta oportunidad era la oración, las 3 de la tarde, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que iba a cumplir con su deber Pedro y Juan, gloria sea el nombre del Señor. Y allí, a su paso, cuando ellos estaban pasando, había una mano que se estaba extendiendo, gloria sea el nombre del Señor, solicitando una ayuda, una limosna, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Pero sabe una cosa, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que alguien iba a cambiar allí esa vida, esa situación, esa condición, gloria sea el nombre del Señor, de ese varón aquel día, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y no lo iba a hacer con una moneda, no lo iba a hacer con dinero, con plata, con oro, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, porque así, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, en estos varones estaba el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, que estos varones estaban llenos del Espíritu Santo. Y sabe, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que allí cuando le pide, allí gloria sea el nombre del Señor, y le dice allí que lo mire, y su atención allí era fijada en estos varones, como esperando, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, compasión, misericordia, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero allí, lejos de aquello que quizás metía ahí, quizás, gloria sea el nombre del Señor, la mano, y sacaba una moneda y le entregaba, gloria sea el nombre del Señor, allí le dijo, gloria sea el nombre del Señor, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, es lo más valioso, lo más precioso, y lo que necesita el hombre, lo que necesita la mujer, lo que necesita la humanidad hoy en día, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, porque podés tener todo el oro del mundo,
Podés tener toda la riqueza del mundo, gloria sea el nombre, Señor, pero si no tenés a Cristo Jesús, no sos nada, gloria sea el nombre, Señor. Acuérdate que tienes un alma, gloria sea el nombre, Señor, y que un día vamos a dar cuenta delante de Dios, gloria sea el nombre, Señor. Por eso el mismo Cristo Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre de que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gloria sea el nombre del Señor. Hay quienes se buscan de ser allí millonario, enriquecerse, gloria sea el nombre del Señor, y muchas veces de la manera ilícita, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y sabe, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que cuando ellos reclamen allí la recompensa eterna, gloria sea el nombre del Señor, la recompensa eterna les será negada. ¿Por qué? Porque ya cobraron su trabajo, gloria sea el nombre del Señor, porque no lo hicieron gratuitamente, gloria sea el nombre del Señor, porque fallaron a la palabra de Dios, fallaron a aquello que dijo Cristo Jesús nuestro Señor: de gracia recibiste, da de gracia, gloria sea el nombre del Señor. Hoy se está cobrando por una predicación, hoy se está cobrando allí quizás por unas alabanzas, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Hoy quizás el Evangelio está siendo mal mirado. ¿Por qué? Gloria sea el nombre del Señor. Por el mal ejemplo, por el mal comportamiento del ser humano, de la persona, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero sabe una cosa, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Vino alguien más poderoso, alguien que echa por tierra todas religiones, gloria sea el nombre del Señor, alguien que no te va a dar la espalda, alguien que allí no va a mudar su rostro, gloria sea al nombre del Señor, que no va a mirar para otro lado, gloria sea al nombre del Señor, alguien que viene dispuesto a poder extenderte la mano. Esa mano alentadora, esa mano ayudadora, esa mano desinteresada, gloria sea el nombre del Señor. Y este se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Si en verdad, gloria sea el nombre del Señor, es verdad que nuestro evangelio está cambiando, porque el hombre está cambiando, el ser humano está cambiando, gloria sea el nombre del Señor, y lo está acomodando allí conforme, allí, gloria sea el nombre del Señor, le conviene. Pero sabe, gloria sea el nombre del Señor, que muchos hemos aprendido que el evangelio se predica desinteresadamente, porque Cristo allí no trajo, quizás cuando estábamos enfermos, no trajo la sanidad, no nos cobró nada, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando estamos perdidos, cuando estamos allí condenados por la eternidad, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. A su debido tiempo, Cristo Jesús se entregó allí, tomó nuestro lugar, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Allí en la cruz del Calvario sufrió nuestros dolores, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y por la llaga de Él fuimos nosotros curados. Por esa sangre que Él derramó, Él nos compró, Él nos redimió, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Mire, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Cuánto quizás allí a tu alrededor, quizás tu vecino, tu pariente, tu ser querido, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, necesita allí una mano alentadora, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Sabe que hoy, gloria sea el nombre del Señor, somos tan, pero tan mezquino, no queremos allí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, tratar de levantar a aquel que ha caído, gloria sea el nombre del Señor, sino más bien allí lo acusamos, lo condenamos, alabado sea el nombre del Señor, como hacían en la antigüedad, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, aquellos religiosos. Pero vino alguien a cambiar la historia de tu vida. Vino alguien, gloria sea el nombre del Señor, allí a poner en claro todas las cosas, gloria sea el nombre del Señor, que no es como pensaba, no es como creía, gloria sea el nombre del Señor, no es como quizás por muchos años allí has luchado y has sostenido, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque te enseñó quizás tu abuelo, tu tatarabuelo, allí tus padres, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y quizás lo hicieron de una manera quizás equivocada, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y no digo que no, que todo haya sido equivocado, porque hay cosas que muchas veces allí en la, allí aquellos antiguos no han enseñado, no han dejado y que no han servido, gloria sea el nombre del Señor, como ejemplo.
Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Lo dice que allí la palabra del Señor continúa diciendo que allí dice que extendió su mano. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y allí aquel varón también extiende su mano. Y dice que toma impulso, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y se para, sus tobillos allí fueron enderezados. Sus pies fueron enderezados, gloria sea el nombre del Señor, y se puso de pie, alabado sea el nombre del Señor. Todo se normalizó, todo cambió, gloria sea el nombre del Señor. Había gozo, había alegría, no por aquello que había recolectado, no por aquello, allí, gloria sea el nombre del Señor, se había hecho el día, gloria sea el nombre del Señor, allí con algunas escasas monedas, no, porque allí, gloria sea el nombre del Señor, recibió la sanidad, gloria sea el nombre del Señor. Dios hizo un gran milagro allá en su vida. ¿Cuántos del otro lado necesitan un milagro de parte de este Dios grande, de parte de este Dios maravilloso? ¿Cuántos quizá están postrados, gloria sea el nombre del Señor, no solamente con enfermedades, sino espiritualmente, gloria sea el nombre del Señor? ¿Cuántos no se pueden levantar? ¿Cuántos no se pueden enderezar? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Que muchas veces quizás tratan de una, de otra manera, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero así, gloria sea el nombre del Señor, vuelven a su estado original nuevamente, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero cuando Cristo te hace libre para siempre, gloria sea el nombre del Señor. Tu barrio, allí la villa, el lugar en donde vivas, gloria sea el nombre del Señor, tienen que conocer a través de tu testimonio de lo grande, lo maravilloso que es este Cristo Jesús, gloria sea el nombre del Señor. Tienen que ver el cambio así en tu vida, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y bueno, lamentablemente se me va el tiempo. Padre, en el nombre precioso, maravilloso y glorioso de Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre del cielo, Dios eterno, te doy gracias. Bendigo a la audiencia, bendigo a aquellos que están viendo el programa a través del Facebook. Bendigo, Señor Padre Santo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, Señor Dios mío, sus hogares, sus familias, sus trabajos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Y aquellos que están pasando un momento difícil, momento de enfermedad, Señor mi Dios, aleluya. Aquellos que quizás están postrados por una enfermedad, Señor, incurable, Señor mi Dios, quizás están allí, Señor, oh Dios santo, atado allí a una silla de ruedas, quizás allí sentado, Señor, por largos tiempos, por largos años, Señor mi Dios. Aquellos que quizás están allí en la cama, Padre amado, Señor mi Dios, aleluya, que no hay esperanza, no hay mejora, Señor Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios santo, Dios eterno. Y oro también, no solamente por aquellos que tienen, Señor, algún problema físico, Señor, sino también aquellos que tienen problemas mental, Señor, problemas espiritual, Señor Dios santo, de superioridad, Señor Padre amado, bendito Dios, que se creen superiores que los demás, Señor mi Dios, aquellos que se creen religiosos, Señor Padre santo, bendito Dios, aleluya. Padre, ten misericordia, obra en ese corazón, obra en esa vida, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, porque al hombre podemos presentarnos de una manera, Señor mi Dios, y creer, Señor Dios Santo, en lo que vemos, Señor Padre amado, pero tú estás viendo y estás conociendo lo que el hombre no ve, lo que el hombre, Señor, no presencia con sus ojos, Señor mi Dios, aleluya, tú lo estás viendo, Señor, sabes la realidad, Señor, te ruego y te pido en esta hora que tú bendiga esta radio, que se extienda, que llegue, Señor, hasta lo más lejos, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos este lugar, bendecimos allí a los programadores, bendecimos cada uno de los programas, bendecimos, Señor Padre Santo, las antenas, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor Dios Santo, a Facundo, su vida, Señor, su deseo, Señor, que tú les cumpla, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor lo bendiga. Bueno, se me ha ido el tiempo. Será hasta el día sábado de 14 a 16 horas con este programa. Dios te está llamando. Bendiciones hasta el día sábado. Chau, chau. Bendiciones. Amén.